Hello everyone. Hi teacher. Hello, hello. How are you today? Ya me miro, sí, ya me miro. Mejor no me puedo ver, vean. Okay. Let me go ahead and start. Hi, here. Teacher. I see many people. Welcome Teresa, Gerardo, Edwin, Juana, Fátima, Miriam, Brenda, Karen y Daniela. Welcome to our class for tonight. Just give me 1 second. Ya les paso lista, ya son las 8 de la noche. Okay, so let me call the attendance right now. We have Analicia Valle de Molina. Presente. Thank you. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente, teacher. Daniela María Ramos Ramos. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Fátima Joana Tejada Candelario. Presente, teacher. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente, teacher. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martir Molina. Jonathan Alexis González Torres. Juana Cristela Euseda García. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Thank you, Miriam. Hola. Gente. Sandra Maricela Cepeda Alfaro. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Duñez. Ok. So we have there our class. We're gonna see what we're going to do today. Today is class number 14. Vamos a la clase número 14. Right? Class number 14, and we're gonna see different activities. We're gonna do different exercises. Esta semana es de el presente progresivo, right? Y de el simple present, ¿no? Un mix de ambos, right? So vamos a ir trabajando con ellos. Ayer nos quedamos trabajando con unos ejercicios, right, del present progressive, la carta del prime minister, right, y ahora vamos a continuar con otros ejercicios que nos quedaron pendientes de ayer. Ya les muestro acá, right, the class that we're going to have is simple present, well, is present for temporary situations, right, that's the topic that we're going to follow. Right, and I need you to pay attention here. Just give me 1 second. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad que no? No, sí. No, teacher. No. Santo padre. ¿Por qué, Teresa? ¿Por qué? No, vamos a seguir practicando como hicimos ayer. Recuérdense que estamos tratando de manejar. Hi, teacher. Hi, Aide. Welcome. Bienvenida, Aide. We're going to continue working here. Just give me 1 second. Hoy sí, creo que ven. Hoy sí ya ven, ¿verdad? ¿No? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Thank you, Teresa. Thank you, everyone. So we're going to have class number 14. This is for module 2.
right? And we start here with the first exercise. We keep on practicing, right? The differences between simple present and present progressive. So can you tell me, before we continue, Karen Janet, one characteristic of simple present, una característica del simple present, ¿cuál es? Cuéntenos, dígame. One characteristic of the simple present. Que es, se utiliza con el verbo be, el verbo to be. Simple present? Sí. Not all of it, just no. One option. En el simple present usualmente no utilizamos el verbo to be. Solamente cuando decimos I am a teacher, she is a student. que a ver, ok. Que cuando es tercera persona se le agrega la letra S. Ok, very good. When you have third person singular, you use that rule of S. Very good. That's a good characteristic. Choose another classmate, Karen. Excuse me. Choose another classmate. A Brenda. Brenda, tell me another characteristic, Brenda, of the simple present. ¿Se recuerdan que ya vimos una tablita? Dígame, ¿qué pasa con el simple present? En el simple present, no estoy 100% segura, pero creo que no cambia los verbos con ing. En el simple present, no. Me está diciendo lo que usan uno para decirme lo que no va a usar en otro. ¿Ve qué galán? Sorry, teacher, I don't remember. Claro que sí, okay. Se acuerda. ¿Para qué usamos el simple present, Brenda? Díganme. Ay, así se lo voy a preguntar. ¿Para qué usamos el simple present? Lo usamos para decir algo de la persona en ese momento. Para molestar a los estudiantes y que se compliquen la vida. No. También, no mentí. Espérame. I will help you if you want. Ok, ¿quiere que le ayude Gerardo? Sí, Gerardo, dale, te lo regalo. El simple present lo utilizamos para expresar hechos o verdades generales. Es decir, ajá, para algo que está sucediendo, como por ejemplo expresar horarios o programas, o como, no sé, the train leaves in an hour, for example. You are totally right. Very good. Very wow, good. Wow, qué aplicado, qué juicio, bravo. Te ganó una medalla. Exactly, he did. Algún día queremos como él. Hey, no se burle. No, you did great. Thank you. No es burla. Muy bien. Gracias. Su información. Thank you very much. Now, Gerardo, choose another classmate. Escoja a los que lo están molestando. Choose another person. Jonathan. Jonathan. Jonathan, tell me about present progressive. Yo y mi boca. Tell me about present progressive, Jonathan. Buenas noches. Estoy en el carro, pero bueno. El presente progresivo es el que indica también cuando estamos en una acción que nosotros ejecutamos en el tiempo normal. En nuestro tiempo normal, como por ejemplo, yo estoy haciendo... No. Yo hago... yoga, por decirlo así. No, estoy en un error. Yes. Ok. Porque pues, todos los tiempos son normales. ¿A qué se refiere con tiempo normal? What are you talking about? ¿A qué me refiero con el tiempo con normal? Tiempo normal. Uh-huh. ¿Qué es eso? O sea,
Es siempre tiempo presente, ¿verdad? Pero indica acción que se están ejecutando en el momento. Ah, ok. Mire, ahí está. An activity that is occurring at that moment. That is happening at that moment. Ajá, que está pasando. O sea, es tiempo normal, pero está sucediendo. For example, right now, there is many people are running away in Spain because of the volcano, right? That is happening right now. Yeah. Right? It's an activity. Jonathan is explaining simple. Jonathan is explaining present progressive, right? That's an activity that is happening right now, right? Brenda is eating Chinese food. That is something that is happening at this moment, right? So all of those activities, Él hubiera puesto el ejemplo, Jonathan is driving his car. Ya saben que a esta hora estoy manejando. Jonathan is driving his car. That is perfect, Karen. That would be an example for present progress. Now, we're going to do the exercise that we promised yesterday. We have a lot of exercises. So we have here this exercise. What are we going to do? We're going to match it. And it's going to be very easy for you to match it. Right, to continue doing the other exercise. We have, it says two women are talking at a party, right? We're gonna match the questions on the left with the answers on the right. What do you do? What do you think we can put here? What do you do? Yes, I am. No. What do you do? I'm walking. I'm walking. Kind of. Yes, letter C. I'm a student. I'm a student. What do you do? I'm a student. What do you do? I am a teacher. What do you do, Gerardo? I am watch the class and I listen to class. What do you do? No, what are you doing? Ah. I am supervisor. And my and my word. I grab emails, I check emails. No. What do you do? Listen to, Aiden, repeat your answer. I am supervisor. I am a supervisor. I am customer service agent. Very good. There you are. Anna, what do you do? I am sales manager. Sales manager, very good, Jonathan. Right? Anna, what do you do? I'm a teacher. Very good, me too, Anna, me too. Fatima, what do you do? I am a, I forgot. I am assistant. I'm an assistant. Okay, very good. I am an assistant. So that's what you're gonna do. You're gonna match it. Look at the questions and look at the answers. We already have the first one. Right, ya tenemos la primera, no se olviden. I am a student. Continue with the others. Continue, please. You have, I think, 5 minutes is enough. Creo que termina en menos. Let's do it. In the meantime, I am going to drink water. Finished. Finished. Excellent, Brenda. What about the others? Did you finish?
Okay, so let's do it here. Let's check our answers. If most of you have it. Okay, so we have here, first of all, right? We have, what do you do? Right? We know that it's, I am a student. Number two, read number two, Brenda, the question and the answer. Okay, what are you studying? Psychology. Psychology, okay. Psychology. What are you studying? Psychology. Repeat. What are you studying? Psychology. Psychology. Yeah. Number three, Fatima Joana. What's that you're drinking? Lemonade. What's that you're drinking? Lemonade. Lemonade. Very good. Lemonade. Juana, number four. Juana. Cristela. Are you enjoying the party? In a flat with other study? Okay, remember, it's a yes, no question. Es una pregunta de sí y de no. Are you enjoying the party? Yes, I am. Yes, I am. Very good. You see? Yes, I am. Very good. Let's continue with Aide, number five. Number five. Yep. Where do you come from? H, in a flat with other students. Where do you come from? I come from Venezuela. Es que yo tenía dudas porque está la otra pregunta. Where do you live in at the moment? Oh. I'm from Vietnam. Listen to the example. Where do you come from? I come from Mexico. So what's the answer? Okay. Ahí solo dice I'm from Vietnam. Okay, I'm from Vietnam. From Vietnam. Yes, that's the from closest. Vietnam. I am from Vietnam. Cuando usted, a ustedes les pregunto, Aide, usted anda allá por Minnesota, qué sé yo, Washington, viajando, y me traiga algo de los Estados Unidos y le pregunto, where do you come from? Says, ah, I come from El Salvador. O, I am from El Salvador. Right? Las dos respuestas están perfectas. Okay? Very good, Aide. Number six. Thank you a usted, Aide. Now let's see, Teresa. Number six. Where are you live at the moment? Where? I am working. No, where are you living at the moment? Where are you living? In a flat? Okay. With other students. In a flat with other students. I am living in my house with my husband, right? So what is a flat? What is a flat? What is this in a flat? ¿Buscaron ese significado? In a flat? ¿Qué es in a flat? Teacher, tengo una duda, porque floor también es piso, ¿verdad? Como a flat. Floor es el piso, pero todo, por ejemplo, en un edificio.
If you go to Torre Bucatlán, flat is plano, piso. What is flat? Esa es mi pregunta. Como un piso. In this case is an apartment. Excellent. That's perfect. Yes, Joanna, right? In an apartment. A flat is an apartment. When we say flat, estamos refiriendo a un apartamento. Okay, in a flat. Se puede usar entonces los dos verbos, perdón, los dos sustantivos, este, yes. Apartamento, apartment. Y a flat, los dos, yep. Se pueden usar. Where are you living at the moment? I am living in an apartment. In a flat, in an apartment. Recuérdense que hay sinónimos, en inglés tenemos bastante sinónimos. ¿Para qué? Ayer dijimos para evitar la repetición. ¿Ok? Para evitar la repetición. Now, tell me here, number 7, Gerardo. How are you getting home? I am walking. I am walking. How are you getting home? I am driving. Si le preguntamos ahorita a Jonathan, Jonathan, how are you getting home? Él acaba de decir, I am driving, right? He is driving. How is Jonathan getting home? He is driving, right? Now, the last one, please, read the last one. Karen? Do you want to dance? Letter E. Yes, okay. Yes, okay. Very good. Yes, okay. Do you want to dance? Do you want to dance? Yes, okay. Very good. So we have the answers for this exercise. Do you have questions about this? ¿Tienen preguntas? Teacher, se puede decir, do you want to dance or do you want a dance? You are asking two different things. Si usted le pregunta, do you want to dance? Le está preguntando si quiere bailar con usted. Right? Mm-hmm. Y si le pregunta, do you want a dance? Quiere decir que usted le va a bailar a esa persona. Ah. Ok. Bye. Gracias, okay. Teacher. Gracias por el tiempo. Ok, very good. Así que las dos son válidas. Si las quiere utilizar, utilice. Ok, any other question? No questions? Let's continue practicing. We're gonna do the following exercise. Pay attention. We have this exercise here. Daniela. Can you read the instruction? Aman. No le escuchamos, Daniela. ¿Ustedes escuchan a Daniela? Quizás en mi interno. No. No. Sí, Cuota, no la oímos. Sandra. Te va a ayudar. Sandra, lea la instrucción. A man is phoning the police, but the verb is bracket into the present simple or the present continuous. Okay, very good. So what we're gonna do here is what we did yesterday, right? It says there, a man is phoning the police, okay? You're going to put the verse in bracket into the present simple or the present continuous. That's what you're gonna do, right? So it says hello, and it has the verb be. What are you gonna do? Conjugation of the verb be? Is. Hello, is, very good. Is that the police? Very good. Hello, is that the police? Right, that's the only answer you need. Right, now look at the other sentences.
look at the context and give an answer here. You can use either simple present or present progressive. Vamos, chicos, que ustedes pueden. If you don't understand some of the questions, please ask, okay? Teacher, I don't understand to the second for the noisy wish. No sé cómo se pronuncia. Noisy witch. Noise, for example, when it's raining, sometimes say, teacher, I cannot listen. It's raining. There is a lot of noise. Noise means como ruido. Interferencia. Ruido. Ah, ruido. Ruido. Okay, thank you, teacher. Which significa cuál, right? O el qué. Did you finish? Tell me. No, teacher. No, okay. If you have questions, ask, please.
Let me know when you finish. When the police answer, oh good, I am sending you a police car around. Round. At this moment. I'm sending you. We're gonna check the answers in a moment. Ya vamos a revisar la respuesta. Yes, you're right. Hola. Sí, teacher, pero un poco. It's okay, teacher. It's okay. Okay. ¿Me escuchan ruido de lluvia? Sí. Me escucho bastante. Un poco.
Se cancela la clase. I suppose I finished. You suppose you finished, okay? What about the others? It's okay, teacher. Okay. Okay, so we're gonna continue here, right, with the answer. Just let me put here the reds. So we can get the answers for each one, right? Number one, we're gonna do sentences, okay? Vamos a hacer oraciones. Entonces, recuérdense, la oración comienza en la mayúscula y termina en el punto, okay? No son líneas. Vamos a trabajar con oraciones, with sentences. So Brenda, let's do number one. Okay, number one, wait. Sería, I ringing. Mm-hmm. I am ringing. To complain about the noise which come from the flat about me. About me. Very good, Brenda, that's correct. Which comes from the flat above me. Now let's continue with the next, Sandra. They have a party and they play music very loudly. And is they are playing. They are playing, okay. Y al inicio también is they are having. They are having, okay? Remember, they are having, they are playing. Pronunciation matters, okay? Very good. So far, all of these answers are correct. Let's continue there with the next one, Anna. Boy, the man who is living there, who lives there? Give me a moment because my computer got stuck. 1 second. The man who lives there. Who lives there? Have a party every weekend. Have a party every weekend. The man who lives there have a party. The man have. The man is having a party. No, we're talking about plurals and singulars here. If it's the man, am I going to use have or has? Has. Very good. Let's continue has. There, Aide. ¿Dónde vamos? Every weekend, es que no miro, teacher. En every weekend, I ask him. I ask him to turn the music down, to turn the music down, but he does not any notice. He does not. What's the verb? El verbo? He does not take. Sorry. Does not take any notice. Not take. To take. Okay, is that take? Uh-huh. Uh-huh. He does not take any notice. Okay, very good. Danny. And they. And they don't live
until 2 or 3 in the morning. Very good. Thank you. They don't leave until 2 or 3 in the morning. Continue there, Teresa. Al aislamiento para protegerse del COVID. I am don't complain. Again, repeat the answer. I am not complain. I am not complain. Very often. Okay. When we say very often, is this for present progressive or simple present? Plainly. No, no está respondiendo a mi pregunta. Cuando digo very often, ¿eso es para simple present o present progressive? Ajá. Simple present. Simple present, very good. Ahora, ¿por qué estamos haciendo la combinación del verbo to be y un verbo de acción? En el simple present. ¿Cuál es la forma, el auxiliar negativo? I don't. Ajá, en este caso, I don't complain very often. I don't complain very often. Very good. Si ustedes ven que está la oración, que es en simple present, pero en esa oración tienen el verbo to be y un verbo de acción juntos, está malo. Siempre es sencillo. Right? Very good. This answer is correct. Now, how could you repeat the sentence that... I'm sorry? Si puede repetir la explicación que acaba de decir. Si tiene el verbo to be y un verbo de acción juntos en la misma oración de simple present, está malo. No puedo decir I am not complain. She is calm. You are play. Eso está incorrecto. Okay, porque en simple present no hacemos combinación del verbo to be y un verbo de acción. Bueno, vamos a hacer combinación del verbo to be y un verbo con ing, pero en present progressive. No en simple present. En simple present no utilizamos el verbo to be. Solo lo vamos a utilizar a él solito. I am a teacher, she is a student, they are in the hospital. Eso es todo. Él solito, sin ningún verbo a la par. Gerardo, continue. But tonight, the noise is awful and it keeps me awake. Okay, but tonight, this is happening. Keeps me awake. Yeah, it's there. But tonight, the noise but is tonight, awful. But tonight, the noise is awful and it keeps me awake. And it keeps me awake. Okay, está haciendo exactamente lo que estoy diciendo que no lo vamos a hacer. It is skip está incorrecto. Acabo de decirles que no podemos hacer esas combinaciones. Si decimos que algo está pasando en esto, ¿por qué él está hablando? Porque él está diciendo que en la fiesta está, hay ruido. Y esta noche, tonight... Keeping me away. The noise is keeping me awake. Ese ruido me está manteniendo despierto. No la deja dormir. Me deja dormir. Right? It's keeping me awake. It's keeping me. Okay, correcto. It's keeping me awake. And continue there with the next sentence. Let's see. Verónica Esmeralda. You are sending. Oh good. You are sending a police car wrong. Okay.
Oh, good. You're sending a police car around. Very good. And now the last one, Jonathan va manejando. With the last one, Fatima. Read until the end. Where do I live? Oh, where do I live? 36 LA Gardens, London. ¿Cómo estás? Very good. Thank you so much. Right, we have there our answers. Please ask questions. Ya tenemos las respuestas. Todas las respuestas que han dado están correctas. Por favor, pregunten y dicen, ¿por qué puso eso? ¿Por qué mi compañero puso lo otro? Okay, vamos a ir viendo. Okay? Pregunten si tienen dudas. No se queden con las dudas. No tienen dudas. Qué chido. Sí, teacher. ¿Ah, Brenda? La verdad, lo voy a ser bien honesta, no sé qué preguntarle porque la mitad de lo que estás, de lo que hicimos aquí, entiendo. ¿A qué se refiere con la mitad? ¿A la estructura gramatical o a las palabras? No, a la estructura gramatical, porque realmente me confundo cuando hay que usar el, que meter el das. O sea, yo sé que en la tercera persona se usa el das, que en I, you, they, el do. Pero cuando hay que meter el ing y a esto meterle el simple present, yo en lo personal me aturdo un poco. Por ejemplo, acá, ¿por qué decimos, veamos acá, una que está más o menos? Por ejemplo, yo puse lo mismo que había puesto Gerardo, lo primero que dijo Gerardo en keep. ¿En esta? Ajá, no había puesto, no is keeping, yo había puesto. Ok, pero ¿qué dice ahí? Tonight, esta noche. Solamente está, but tonight, pero esta noche. Todo lo que él describe anteriormente pasa seguido. Es una rutina que ellos tienen. Todas las semanas tienen fiesta. Todas las semanas se van a las 2 o a las 3 de la mañana. Pero por Dios, esta noche, right? Eso está pasando. Como decimos, pero como decimos que está pasando, right? Tenemos que utilizar el present progressive. Porque que es, está sucediendo en el momento, ¿verdad? Exacto, está sucediendo, está sucediendo en el momento. No está, no es una acción repetida. El ruido que él dice, pero esta noche, el ruido está por los cielos, no me dejan dormir, esta noche. Entonces, no es una acción repetida, no puedo usar simple present. No es pero una rutina. Ajá, pero en la parte donde dice, they are having a party and they are playing music very slowly. Because it is happening right now. They are having a party right now. Pero yo solo entiendo como que sí es una acción repetida. No, en estos momentos están teniendo una. Estoy llamando porque, y porque está llamando. They are having a party right now. They are playing music very loudly in this moment. Right? No es una acción repetida. Sí tienen fiestas repetidamente, pero en este momento, y por, porque a usted le van a preguntar, si usted llama a emergencia, si usted llama a la policía, le van a preguntar, ok, why are you calling? I am calling because there is something happening. Algo está pasando para que usted esté llamando. Entonces la fiesta está sucediendo en esos momentos que esa persona está llamando. Entonces, lo que, por eso les decía, nos vamos a aprender las funciones del idioma. Right? No las traducciones, las funciones. ¿Para qué lo voy a usar? Para decir cosas que están pasando, para decir que, rutinas, para decir acciones repetidas, un schedule, una timetable, ¿qué voy a usar? Right? Okay. Vamos a ver otro ejercicio, y por ahí tengo otros, pero son para, hoy es jueves, ¿verdad? Son para el viernes, right? Parecidos a estos, right? Son para el viernes, right? Pero eso es lo único. Por ejemplo, si usted dice, ve que dice very often, es muy a menudo. Entonces no puedo utilizar el present progressive. Debo utilizar el simple present. Si me dice every night, every weekend, oh, simple present. Right? Okay. Porque utilizamos aquí cuando dice, oh, good. You are sending a police car around.
Porque el policía lo está haciendo en ese momento. Yo estaba hablando con el policía. Oh, you're sending a car right now. El policía está enviando el carro en ese momento. El policía no envía carros todos los días. No es que en ese momento. Entonces, okay. Es sobre todo por contexto. Es viendo las palabras claves. Palabras claves en este texto. La primera oración nos va a decir en qué momento se está dando la... la acción, right? Uh-huh. Oh, is that the police? Hello, is that the police? Sabemos que es una conversación en el teléfono, right? Luego tenemos esta, por ejemplo, every weekend. En every weekend acá, right? They don't the leave. ¿Cómo? Ajá. Y este otro es present progressive, right? Aquí cuando me utilice el auxiliar do, ya me va a decir, ok. Ajá. Cuando usamos any, no es como alguna señal. Any. Aquí no. Donde dice, ¿dónde está? Lo perdí. Any notice. But he does not take any notice. Ajá, no, any solamente significa que es algo negativo. Él no me pone su atención. He doesn't take any notice. Ok. No me presta atención. No le importa lo que yo le digo. Siempre hace sus fiestas. Ok. Thank you. You're welcome. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Brenda, la única forma para aprender esto es seguirlo practicando así como estamos. Ya vimos las oraciones solitas, les decía ayer. Leímos una oración, ya sabemos cómo crear las oraciones, pero en la vida real no hablamos por oraciones. En la vida real queremos mantener conversaciones completas. Por eso estamos haciendo esto. ¿Ok? Ok. No se lo van a aprender solo en el módulo 2, no se preocupen. Vamos. Tienen que seguir practicando. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros? Let's continue then. Right now, here we have guys WH questions. Okay, we're gonna look at WH questions to work with. Give me a second, give me a moment. Give me a moment, guys. Okay. Now, we're going to continue here. Una pregunta a ustedes. Cuando entran a Zoom, les da problemas para entrar, así como que no los deja entrar por la computadora o algo. Yo no, teacher, para nada. ¿Es que solo le dan clic? No, teacher, sí. Solo clic. Solo se le da clic y ya. ¿Verdad? A mí no, me deja entrar solo con clic. ¿Verdad? Ok, solo quería corroborar. No, teacher, a mí no me deja entrar solo con hacer clic. Tiene que poner su contraseña. Bla, bla, bla. Y ajá, teacher. Sí. Ok. ¿Sí? Teacher. A mí, por ejemplo, hace unos minutos me acaba de sacar y después yo no podía entrar porque me pide otra vez el password y me pide todos los datos. Todos los datos. ¿Sí? A mi hijo en la computadora le da problemas, lo saca también, fíjense. Ya me está diciendo mi esposo ahí que está escuchando. Okay. ¿Es problema? A mí no, en el celular no, pero creo que en las compus como que sí da problemas. Le da problemitas. Ok. Bueno, vamos a ver aquí. Le voy a pasar lista porque le voy a hacer una explicación ahorita del WH questions, right? That we're going to work with. Quería verificar algo, una cosa que está pasando. Analicia Valle de Molina. Presente. Brenda Yamilete Estrada Torres. Presente, teacher. Daniela María Ramos.
Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Fátima Joana Tejada Candelario. Presente, teacher. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Andy Aide Presente, de la Paz, Santos Vázquez. Jaira Adonis Mártir Molina. Presente, teacher. Jonathan Alexis González Torres. Presente, teacher. Juana Cristela Úceda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Sandra Maricela Cepeda Alfaro. I'm here. Santos Alberto Chicas. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Thank you. Now, we will continue here with WH questions. Now, we practice in module one, WH questions, right? We know how to use them. We know what to do with them. But at this moment, right, I need you to tell me why are you going to use why? Si yo utilizo why en una pregunta, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Qué estoy preguntando, Karen? Why am I asking? Why is por qué. No, no le estoy preguntando la traducción. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué quiero saber cuando utilizo why? Ay, no sé. Claro, ¿usted sabe porque yo se lo enseñé? Ay. For a reason. You're asking for a reason. Very good. You're asking for a reason. Excellent. Now, what are you asking when you use how? Uh-huh. What are you asking when you use how? Verónica Esmeralda. Ya lo voy a pasar al módulo 1 a todos. How to ask for process? For processes or for manners. Very good. For processes or manner. Right? Where? Where? What am I asking when I use where? The place. Then? Oh, a place. For a place. Very good. Sorry. For a location. Oh, it's okay. It's okay. What about which? Is it utiliza which? To ask for something in specific. For something in specific. When? What am I asking when I use when? Specific. For time. For a period of time? For a period of time. For a period of time. Perfect. Good, 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 Karen. Thank you. What? To ask for something. To ask for something. Right? For something. Very good. And who? To ask for a person or people. For a someone. Person or for people. Guys, you're fine. Very good. You see, right? These are the uses of WH questions. Si yo estoy utilizando una WH question, cada una de ellas tiene un uso específico, right? Si yo le pregunto, what is your name? Usted me puede decir,
I am in my house, right? What is your name? I am in my house. Mm-mm. It doesn't match. It doesn't match. Right? If I ask you, what is your name? My name is Ana. My name is Gerardo. My name is blah, blah, blah. Right? Cada una de estas palabritas tiene su función específica. ¿Ok? Ahora que ya nos recordamos, ya hicimos el refresher de esto, vamos a ver cómo lo vamos a utilizar con el present progressive. Y es súper, súper fácil. ¿Ok? Let me go ahead and change this. Can you see the white screen? Can you see the yes. white screen? Okay. Yes, teacher. Thank you. We have WH questions in present progressive. That is our topic, right? So what are we gonna do here? In our book, right, en el libro, ya nos dan una estructura here, right? They are telling us that we need to use the structure. Esta estructura está en el libro. Se tienen que copiarla, right? And it's telling us that we have a WH word plus the verb be, plus subject, plus verb with ing, plus the complement. So we're gonna follow the same, right? So let me put it here again, right? We have the WH word, plus verb be conjugated, right? Verb, then we have the subject, then we have the verb in ing form, right? Plus complement, plus the question mark, right? This is the structure. Esta es la estructura. Okay, this is the structure. Esto es lo que nosotros debemos seguir. Right? If we want a correct sentence, this is what we must follow, right? This is what we must follow. Now, what are we going to do? We're going to make here WH words. What are the WH words? Tell me one WH word. Why? Where? Okay. Where? When? When? Uh-huh. What's another one? Which? What? What? Which? What? Mm-hmm. Who? Who? Mm-hmm. How? How? Okay. What's another one? Whose? Whose? Okay. Now, we have these WH words that we could use with our questions, right? So what are we gonna do? I'm gonna give you one sentence, okay? Yo le voy a dar una oración. This sentence will say the following. Okay, so I have this sentence here. This sentence says, Roger and Claudia are eating pizza and wings with their children at the new restaurant right now.
This is my question, okay? This is my question. Right now, I want you to look at this question, right? This is my question. And I want you to tell me which questions can you make out of this, right? Mi pregunta, mi oración está en simple en present progressive. Ahora quiero que de esa oración, todos, entre todos ahorita, vamos a hacer preguntas, okay? Ya tenemos la WH words. I am going to start. Yo voy a comenzar aquí. And I'm going to use here. Tan, 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 tan. I think I'm going to use where. Where are they? They is Roger and Claudia. Where are they eating pizza? Where are they eating pizza? That is my first question. Is that correct? Where are they eating pizza? Is that correct? Yes, it complies. It has WH word, verb be, subject, verb with ing, and complement. It's pizza and wings, right? Pizza and, oops, pizza and wings. Where are they eating pizza and wings? That's my question. What's another question that I can make? ¿Cuál sería otra pregunta? With who? When who? Are they? Yes, Aide. When are they? When are they what? When are they eating? No, sí se puede dejar, pero eating pizza and wings. Uh-huh. When are they eating pizza and wings? What's the answer? What is the answer? They are eating pizza and wings. At the restaurant. No, when? No, where? Usted me dijo when. When? 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 Ah, when right now. For... Right now. Excellent. Right now. Very good. What's another question? What are they eating? Who are they eating? What? Oh, what are they eating? Okay. What are they eating at the restaurant? Good. What are they eating at the restaurant? And the answer is they are eating pizza and wings. They are eating pizza and wings. Very good, Daniela. Fátima? With who? Who? Uh-huh. Who is Roger? Pizza and wings with. With, okay. You're missing something. No. Who is Roger? You're eating. Who is Roger eating? Pizza and wings with. What is the answer? The answer is Roger is eating pizza with Claudia and their children. With Claudia and their children. Very good. Who is Roger eating pizza and wings with? Uh-huh, very good. What's the other one? What other question can we make? Only that? ¿Solo eso podemos hacer? ¿Solo eso? Sí, ¿verdad? That's it, right? We cannot make a question with why. Is it, why are they eating pizza and wings? I don't know. It says only that they are eating pizza and wings.
with the children at the restaurant right now. That's it. No dice por qué, right? So I cannot ask a question with why. Mm-mm. How? I don't know. With their hands? With their hands, they're eating? Whose pizza are they eating? Their pizza is theirs, right? So we have questions. Tenemos muchas WH words, pero no todas las WH words aplican a todas las situaciones, right? Cada una de estas tiene su respuesta, right? Y eso es lo que vamos a poner atención, right? Que sí, acá tenemos, right, nuestra estructura, muy bien. Pero cada una de estas preguntitas, right, si nosotros marcamos acá, where are they eating? Entonces, ¿por qué siempre hablas cuando... Teacher, no sé si se podría decir which is the name of the restaurant. Yes, you can ask that question, pero en la oración no va a encontrar la respuesta. Ah, tiene que estar creada la oración de acuerdo al párrafo que está. Uh-huh. O sea, usted la puede preguntar y esa sería otra oración. Uh-huh. Pero no en esta oración que estamos utilizando ahorita. Pero está si, bien. Si estuviera face to face, si se le pudiera. Yeah, of course. Claro que sí. Usted puede preguntar lo que usted quiera. Pero recuérdese que esa pregunta no es en present progressive. Right? Y si usted utiliza which is the name of the restaurant, yo preguntaría mejor what's the name of the restaurant. Porque which lo ocupamos con opciones. Right? Entonces, si usted le dice which is the name of the restaurant, pollo campero o pollo campestre, ahí le está dando opciones. Right? Pero si usted pregunta what's the name of the restaurant, no sabemos. Es mejor no saber. Maybe. Permítame, recipe. Primero Aide y luego Fátima. Aide. Tal vez, which is the recipe o the menu the restaurant? Sí, which is the menu of the restaurant. Claro, puede hacer esa pregunta, pero no es present progressive. Recuerden, la pregunta está bien. Este, esa está con el verbo to be. Muy bien, Fátima. I don't know if we can use which one. Yes. Which one do you like? What? Which one do you like? Green? No. ¿Cuál restaurante? El nuevo. Which one restaurant is? No. Entonces va a utilizar no. Which restaurant are they eating in? Which restaurant are they eating in? They are eating in the new. Well, they are eating at the new restaurant. Okay. Which restaurant? Which restaurant is eating? No. Which restaurant are they eating? Are they eating? No. No, I'm sorry. Are eating. Mm-hmm. At the end of the question. In. In. Va a utilizar which one solamente, Fátima, cuando usted tiene las opciones palpables, que las pueden ver. Oh, okay. Which one do you prefer? Green yeah. Or light blue? Which one? ¿Cuál? Okay. Mm-hmm. Pero which one es una pregunta que está como bien... No. Usted tiene ahí las cosas que las está viendo. Tiene mm-hmm. que tener las opciones que alguien les esté viendo, pero... Okay. Este o este, cuando andamos comprando ropa. Which one are you going to buy? This one or this one? ¿Cuál te gusta? Esta o esta, right? Okay, thank you. Very good. Now, we have here where, right? And we have the answer, right? At the new restaurant, right? Then we have when, right? And the answer, right now. Right. Then we have what? Pizza and wings. Right. Or let me put another color. What? Pizza and wings. Right. And then we're going to put who. Right. We're asking who. We're going to put
Claudia with their children, right? Who? Claudia with their children, right? These are the questions that we can make. Now, what are you going to do in this moment? Look at this example, please. Take notes of this example. ¿Ya copiaron este ejemplo? Yes? Muy bien. Now, in groups, you are going to do the same. Okay? Ya tienen todas las WH words que podemos utilizar. No solamente las que yo tengo acá. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4. What are you going to do? First, eso es lo que van a ir a hacer. Dormir rápido. Okay. Number one, what you're going to do. Right. Number one, you are going, okay. You are going to, vamos a poner imperativos, write 2 sentences in present progressive. Okay. Write 2 sentences in present progressive. Number two, use different subjects. Don't use only I. No utilicen solo I. She, he. No, utilicen otros sujetos. Okay. Miren, yo utilicé Roger and Claudia. Right? Write at least 4 sentences. 4 questions. Based on the sentences, right? Va a escribir por lo menos 4 preguntas basadas en las oraciones. Si tenemos 2 oraciones, ¿cuántas preguntas vamos a tener por lo menos? Marina, ¿cuántas preguntas cree que va a tener por lo menos? 8. Exacto. 8. Right? And you're going to know what the answer is. Okay? Van a escribir su oración completa. Tienen que escribir una oración corta, porque con una oración corta no le van a salir las 4 preguntas. Right? Now, let's start. 4 preguntas por oración, Gerardo. Así como acabamos de hacer en el ejercicio. ¿Se entiende lo que vamos a trabajar? Yes. It's a lot of work, yo sé, bastante trabajo. Right? Traten de identificar, hacer la pregunta e identifiquen la respuesta. Right? Así como Daniela. Daniela me dio su pregunta y su respuesta. Rapidito. Right? Ya sabemos, ya estamos seguros de lo que estamos haciendo. Now, para esta actividad vamos a trabajar en parejas. ¿Parejas? Sí, en grupos de 3 vamos a trabajar porque vemos 15. Grupos de 3. Groups of 5. Let's see. And we're gonna work. We're gonna keep here. 12 minutes. 12 minutos. Right, so we can start. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bye, bye, bye. Vamos. Jonathan Alexis, por favor, unas a su equipo. Jonathan. Alexis. Profesor.
Bye. Yo tengo una. Carlos and his wife are visiting the new museum in Guatemala. Could be. I don't know. Okay. Karen, okay. ¿Podría formular alguna otra oración? Uh-huh. Ah, ok, entonces las trabajamos así y luego después. ¿Les parece? Carlos and his wife are visiting the new museum in Guatemala. Yo no tengo las notas, por eso no puedo sacar la pregunta. No sé si la tiene alguien por ahí. ¿Por qué no puedes sacar la pregunta? Lo que pasa es que no tengo las notas de dónde sacarlas. Sí tengo los sujetos y todo lo demás. O sea, los puedo formular, pero el tema es hacer una captura. Ya. Yeah. Mis perdón, es que tuve un retraso y ahorita voy a media carretera, me he detenido a echar gasolina. Entonces el problema es que solo voy escuchando la clase, no he podido sentarme y poder anotar y hacer. Vaya, nosotros escribimos con Karen y tú formulas las preguntas. Exacto. Eso. Vaya, está bien. Vaya, la primera oración es... Going to... No. Are going to the park tomorrow. Are playing. Are playing the soccer. Are playing. Playing. Are playing. Soccer. Are playing the qué, perdón? Soccer. Soccer, es verdad. Soccer, ajá. Ah, soccer. The soccer. 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 In the park. In the park. Every weekend le ponemos. No. Tenemos que usar el presente progresivo. Carlos and Henry are playing the soccer. Are playing soccer. In the park. ¿Podemos ponerle teacher every weekend? No, porque es present progressive. Y si ponemos every weekend, sería simple present. Una actividad que se repite todos los fines de semana. Uh-huh. La oración, ajá. Solo quiero, va. Do you have any questions? No, teacher. Creo que no. Nope. Okay. No. Sigue en un momento. Who, for a person or for a people? No, who's drinking water? Uh-huh. Who's drinking water? Tea? Uh-huh. They say, oh, con water. Who is drinking? Drinking tea. Okay. Brenda is drinking tea. Drinking tea. Number four for a period of time when and at this moment no sería el que bebe agua. Which word, el verb, el subject, que sí tendría que ser ese, ¿verdad? They, ajá, who ajá, are they going to the park. La respuesta con, who are they going to the park. María. María. And Juan.
are going to the park. Uh-huh. And Juan are going to the park. Esas serían las primeras dos. Espérame, espérame, que no puedo escribir tan rápido. No, tranqui, tranqui, tranqui. Yo es que yo las estoy typing. No se preocupe. Sí. Vaya, espérate que nos faltan otras dos. Uh-huh. Ahora con otra. Espérate, quiero ver. Where, no, espérate. Where are they going, María and Juan? Where are they going, María and Juan? They going. No, fíjate que no. Creo que está mal. Yo creo que ajá, porque dice dónde. What are María and Juan going? No. ¿Dónde están? Por ellos van para allá. No. Todavía no están. ¿A dónde van a ir? Quiero ver. ¿A dónde van a ir? Ajá, para que digan, para que la respuesta sea they are going to the park. Pero no sé cómo. Espero que sea, ahí sería where they will go. Where there they will go. Will go, pero como no estamos usando el futuro. Sí, vea. Ajá. Espérate, cambiémosla. Quiero ver. When, ya pusimos when, ya pusimos who. Ay, when they going to the park. Esa es la pregunta que tú quieres hacer ahorita. When they go to the park. No, where. Podemos ponerle because is, voy a ver cómo se dice. Because finish to the homework. Finish. Ajá. ¿Cómo digo? Finish. ¿Cómo finalizó su tarea? Algo así. Because. Porque finalizó. Oh, espérame. Because doing. Vaya, ¿por qué están hablando en pasado y por qué no están? Because. Si no estamos viendo pasado. Ay, sí, teacher. Es que estamos haciendo la oración de Carlos playing soccer in the park with his friends. Y entonces queríamos agregar que porque. Porque estaban jugando. O que está libre, no tiene la tarde libre o algo así. Because he has. The afternoon off. Because he has the afternoon. The afternoon. Off. 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 Miren ahí cómo se escribe off en el chat, por favor. Off. Okay. OFF. Thank you, teacher. No me mezclen tiempos. No se complique. Okay. Okay, teacher. Carlos, lo voy a pasar en limpio. Ya, yeah, por. Teacher, you are here? Yep. Is possible ask which is the park? O lo mejor sería. Porque la. Porque no sé cuál es su oración. The first sentences or sentences is. María and Juan are going to the Central Park tomorrow morning. Okay, repita. María and Juan are going to the Central Park tomorrow morning. Okay, María and Juan are going to the Central Park tomorrow morning. Okay, correcto. ¿Por qué utilizar which si no va a tener respuesta para eso? Mm.
No, es que lo que queremos generar es la oración que diga, ¿dónde está el parque? Para responder, el parque está en el centro. No, porque si dice no centro. Está diciendo. En el centro del parque no quiere decir el centro. No, usted está diciendo que el parque no, es el nombre, el no. Parque es el Central Park. El Central Park, pero eso no significa que esté en el centro. Tendríamos que agregarle, ¿verdad? No, es que está mal formulada la pregunta, Gerardo, ¿verdad? Uh-huh. Tendría que ser una, apóyenos por aquí. ¿Verdad que tendría que ser a qué parque van a ir? Ajá, ¿y cómo lo haría? No sé. Porque podemos utilizar el presente progresivo para futuro. ¿Cómo? Sí, podemos utilizarlo, hemos visto. El progresivo se utiliza para el futuro. Next week, tomorrow, right? So, which park? ¿Cómo se dice ir en inglés? Going. Go. Sería going. Which park? Which go park? Es el verbo, Gerardo. Go es el verbo, mm-hmm. Ir. Conjugado para progresivo sería going. Conjugated is going. Which park are they going? Tomorrow morning. Exacto. They are espérame going to Central Park. Which park are they going? Which tomorrow park morning. Are they going? Uh-huh. Which park are they going? Tomorrow morning. Uh-huh. Uh-huh. I see. Gracias, teacher. Which park are they going tomorrow morning. ¿Alguna otra pregunta? The park antes que me is... quede trabado otra vez aquí. Lo siento. No, es que aquí me quedé trabado hace ratito. No me podía salir. Vaya, Gerardo. No, teacher, solamente esto. Vale, de otro ratito. They are celebrating. What is they are celebrating? Teacher. Yep. ¿Está bien así como lo estamos diciendo? My colleague is plural or singular? Colleagues, con S. My colleagues are going to the beach. Are yo going to... Este mío no lo copié bien. My colleagues are going to Costa del Sol Beach for to celebrate my boss birthday and to stay out the office because they need to relax. Pero mi consulta era sobre la pregunta del wish. ¿Cómo lo decía? No, pero primero arreglemos la oración porque está mala. Michael, arreglemos la oración. Se la voy a poner acá. My colleagues are going, se la voy a escribir. Are going to La Costa del Sol Beach to celebrate my boss birthday. Uy, permítame que se pone una coma de más. My boss, recuérdese que cuando tenemos un posesivo y tenemos una S al final del posesivo, ¿qué dijimos? ¿Cómo fue? Si tenemos, cuando estamos diciendo boss birthday, ¿tenemos ahí un posesivo? Sí. Ajá. ¿Y por qué me le pusieron triple S? Ah, es un error de, no es porque error del traductor. Porque están utilizando traductor. No, lo que pasa es que pusimos la oración. Yo la puse así la oración. Entonces me equivoqué a la hora de escribir, ¿verdad? Uh-huh. Vale, ahí está. My colleagues are going to La Costa del Sol Beach to celebrate my boss birthday and to stay out of the office because they need to relax. Pero ya no la miro, teacher. En el chat. En el chat. En el chat.
ahí para que les quede ya bien solo a ustedes. Porque cuando me vaya se va a borrar, entonces mejor en el chat. ¿La mira ahorita, Aide? Sí, allá, gracias. Perfecto, vaya. Ahora, ¿cuál era la pregunta con which que quería hacer, Verónica? Aide la estaba haciendo con el which. ¿Cuál era, Aide? Ya no se acuerda. Espere, which. Ya no me acuerdo, which. Ni yo. Yo haría, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué lugares estamos hablando? Ajá. ¿De qué lugar? Le leemos mejor lo que tenemos, teacher. Ok. Bueno, hicimos why are they going to the beach? Ajá. ¿Y la propuesta? Because they are need to relax. Sí, pero tienen que responder solamente sin el are, porque ya dije que no podemos utilizar they are need, es incorrecto. Ay, sí. Entonces sería because they needing. No, they need to relax. Su preguntita así dice, they need to relax. Entonces no le cambia nada más. Why? Because, why are they going to the beach? Because they need to relax. Así lo tengo yo. Exacto. Okay. ¿Cuál es la otra? What's the name of the beach? What is the name? Perfecta su pregunta. What is the name of the beach? Pero esa pregunta no está en present progressive. Pero sí está perfecta. Recuérdense que estamos haciendo preguntas en present progressive. Teacher, eso está confuso. ¿Por qué? No, es que tenemos que poner en acción, o sea, como si fuera en el momento. Y esto no es algo de eso. ¿Verdad? Sí, yo comprendo, pero déjeme ver. La otra pregunta. ¿Cuál es la otra que tiene? ¿Y por qué está confundida, Verónica? En lo que hay que buscar ahí su preguntita. ¿Por qué está confundida? Si estamos viendo present progressive. Es que me confundo. ¿En qué se confunde? Con el simple present. Pero ahorita estamos viendo solo present progressive. Preguntas con present progressive. Y estamos viendo ahorita que vamos a trabajar las WH questions con la estructura que yo le di. No vamos a poner otra estructura. Copió la estructura, Verónica. Sí, aquí la tengo en captura. Entonces siga la estructura. Teacher. ¿Sí, Teresa? Otra cuestión sería where are they to the beach? Where are they going? Ah, sí. Where are they going? They are going to the beach. Where are they celebrating the boss birthday? Ajá, where are they celebrating their boss birthday? They are celebrating their boss birthday at Costa del Sol Beach. Ajá, muy bien. ¿Así? Okay. Muy bien. Perfecto. Yo creo que lo dejo. ¿Ya terminaron entonces? ¿Ya sí, casi? Sí, ya le voy a seguir explicando. Yo aquí, ¿cuánto tiempo más necesitan? Ya no. Vámonos. Solo un momentito. Para hacer un minuto más, sí. Un minuto más. Ok, bien. Sería, hicimos con what, when, where, why, which, who. Ya lo hicimos también. Oh. ¿Cómo? Chica, la que tenía dudas. Sí, ¿ah? Yo. No, mira, solo que lo que pasa es que
tenía que, aunque la teacher no le gusta que uno diga, traduzca, va, pero lo que pasa es que cuando vos ocupas ING, la teacher, cuando ocupas ING. Se acabó el tiempo, Aide, ya no escuché. El tip que le iba a dar. Ok. Now, veamos qué preguntas tienen. Ok. Let's see what questions you have created. Primero, van a poner, si pueden, porque hay unos que tienen ahí en la computadora, si pueden, compartan su pantalla, ponen la oración que han escrito. Si no, escriban la oración o me la dictan y yo la escribo acá y vemos qué preguntas van sacando. ¿Qué les parece? Ok. Vamos a empezar con el grupo de Ana. ¿Puede compartir ahí, Ana? I'm taking the picture. Wait, wait, wait a second. Tomen solo la oración que han creado. Solo la oración. Las preguntas no las van a ir diciendo. Y nosotros vamos a ir viendo si tiene sentido esa pregunta que ellos han hecho. Con base en su oración. I'm hurrying up, I'm hurrying up. Ok. Yo puedo compartirla, pero tengo todas las respuestas ahí también. No, compártala. Ok, compártala ahí. ¿Usted va en el grupo de Ana? Sí. Ok, compártala entonces. Ok, espérame, ahorita voy. Pongamos atención al grupo de ella. Voy, espérame. Y nos vamos a ayudar entre todos, ok. Yo sé que este tema es un poquito complicado. Nos vamos a ayudar entre todos. Ok. Ay, ay, ay. ¿Se la comparto? Creo que es esta. Dígale abajo donde dice compartir. Abajo ahorita. Está. Uh-huh. Ok. Ok. ¿Cuál es la primera oración? Ajá. Ah, solo hicimos dos. Perfecto. Ok, number one. It says, Brenda is drinking tea in her esta, tea glass. Esta palabra no sé si la escribí. ¿Qué sedienta. Quiere decir? ¿Ah? Thirsty, sediento, de sed. Thirsty. Thirsty. Ajá. ¿Cómo se escribe, Thirsty. Ahí con la primera T nada más. Thirsty. Ahí está en el chat. Uh-huh. Thirsty. Okay. Ok, lea. Y T es con A al final. T-A. T. Sin la tilde. Is drinking tea. Ok. Yeah. Uh-huh, es cierto. Perdón. Bye. Ahí está. Ok, la primera oración es Brenda is drinking tea in her pink glass in this moment at her bedroom because she thirsty. Uh-huh. Me cuesta esa palabra. Vaya. Because she is thirsty. Uh-huh. She is thirsty. Ok. Entonces, Ana va a decir la primera pregunta. Vaya. Question number one, we use what? What is she doing? Uh-huh. The answer is she's drinking tea. She's drinking tea. Muy bien. Very good. And the number two, the sentence number two, the question was... No, solamente una. Vamos una por una para no equivocarnos. Porque recuérdense que sus compañeros están prestando atención a la oración número uno. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la segunda pregunta? Okay. Second question was, where is she drinking tea? Mm-hmm. She is drinking tea in her bedroom. In her bedroom, okay. She is drinking tea in her bedroom. Muy bien. Pongan atención, por favor. ¿Cuál es la siguiente? Number three, who is drinking tea? Mm-hmm. Mm-hmm. Brenda is drinking tea. Excellent. Brenda is drinking tea. Who is drinking tea? Brenda is drinking tea. Very good. Do you have another question for that one?
Yeah, the number one, the last one. Why is Brenda drinking tea? Brenda is drinking tea because she's thirsty. Excellent job, and I am Brenda. Very good, excellent job. Now, let me check out this second. Leo is working tonight. Tonight, miren el deletreo de tonight, por favor. Tonight at Inversiones in Santa Tecla because his co-worker resigned, ¿verdad? Yes. ¿Qué es resign? Cuéntenme. Renunció. El pasado de renunciar. Because his co-worker quit. Quit. Pero renunciar no es resign. Se utiliza quit. You quit. I quit my job. Renuncié. Okay. Muy bien. Very good. Give them an applause. Excellent. Thank you, Ana and Brenda. Very good. Who wants to participate? ¿Quién quiere ir luego? ¿Quién quiere ir después? Ahora dejo de compartir esto y hago. Ya le di yo clic ahí, no se preocupe. ¿Qué más? ¿Qué más? I tried to participate, but first I joined in my computer on the meeting. Solo voy a compartir la oración. Sí, pero desde mi computadora o mejor la mando. Ahí desde tu computadora, ¿sabes? Solo voy a entrar entonces desde mi computadora. Sí. ¿Qué parte les costó más del ejercicio en lo que él se conecta? Hacer más explícita y extensa la oración, o sea, dar más información, buscar la información. Dar más detalles, exacto, muy bien. Dar más detalles. ¿A usted, Daniela? ¿Qué le costó? Quizás por formular las preguntas. El problema es que como que nosotros pensamos en español y las queremos pasar al inglés. Eso nos va a pasar los primeros. Y es lo que usted ya nos comentaba ayer, que o sea, es un poco complicado eso. Es complicado, pero después ya van a ver. Cuando ya vayan ahí a intermedios, pues se les va a olvidar que está en español. Mejor la voy a mandar, teacher, porque está bien lenta la PC. Ya estás, Gerardo. Todavía no. ¿Usted la tiene ahí, Daniela? Ok. Ahorita. Ya la mandé al chat. Yo no sé, la mando porque ni yo me entiendo lo que. Pero es que ni se me entiende. Ya la mandé, Pero bueno. Si gusta le puedo escribir. Ahí está. Ya la mandé. Si querés, le voy a la primera. Vaya. La primera es María and Juan. Are going to the Central Park tomorrow morning. Okay. ¿La pueden ver todos en la pantalla? Okay. What are your questions? I am in el baño. The first one is when are they going to the park? And the answer is they are going to the park tomorrow morning. Excellent. Continue, Gerardo. The second question is, who are they going to the park? Maria, the answer is, Maria and Juan are going to the park. Repeat your question. Who are they
going to the park. Okay. When you say who are they going to the park? Who? Yep. In this case, what we need to ask is the subject, who. Cuando queremos saber que nuestra respuesta está aquí, miren. Nuestra respuesta es el sujeto de la oración. Esto es lo que nosotros vamos a responder, ¿verdad? Le voy a poner mi esto aquí porque no hay alguien que está hablando. En WhatsApp. Ok. Si nosotros queremos saber el sujeto de una oración, y claro que como el sujeto la mayoría de veces es una persona o personas, it's a person or people, right? We are going to use who, right? But in this case, we don't know the person. We don't know if they are one person or many people. So what we do is that we always ask in singular, right? Cuando queremos saber quién es el sujeto o quiénes son los sujetos, como en realidad preguntamos porque no sabemos, we ask because we don't know, right? Vamos a utilizar nuestra pregunta en singular y vamos a hacer así, who is going to the Central Park. Who is going to the Central Park? María and Juan are going to the Central Park. Si yo utilizo they en mi pregunta, entonces aquí tal vez yo quiero, si utilizo esto, who are they going to the Central Park, right? Aquí tengo que poner con quién van. Who are they going to the Central Park with? Porque aquí ya no quiero saber el sujeto, sino con quién van. Ya es un objeto de la oración. Mi respuesta, en este caso, María and Juan are going to the Central Park tomorrow morning with Daniela. La Daniela va a ir con ellos, right? With Daniela. Entonces vengo yo y mi respuesta ya no es María y Juan, ya es esta. Es un objeto que está después del verbo principal, que es going. Who are they going to the Central Park with? They are going with Daniela. Right? Porque ya no estoy preguntando el sujeto, quiero saber el objeto de la oración. Right? ¿Con quién? Entonces su pregunta tiene que cambiarla. ¿Cuál es otra pregunta? Rapidito, porque nos quedan un par de minutos. En esa pregunta, disculpe, podría decirse, María, para poner los nombres ya no se usa el who, ¿verdad? Si la quisiera hacer específica. ¿A quién se refiere con específica? Díctame la pregunta que quiere hacer. Vale, así como hablando loradas en voz alta, vea. With who is going María y Juan tomorrow morning to the Central Park? Okay. This will be the question. With whom are María and Juan going to the Central Park tomorrow morning? Esta pregunta, Ana, es esta misma pregunta. Son iguales. Lo que pasa es que aquí usted, cuando nosotros decimos with whom al inicio, es una forma bastante formal que la utilizamos casi solo los académicos cuando estamos en la universidad escribiendo ensayos, escribiendo investigaciones. Entonces, para hablar día con día, aún en nuestro trabajo, vamos a utilizar who are María and Juan going to the Central Park tomorrow morning with. Teacher. ¿Okay? El with lo vamos a utilizar al final. ¿Por qué? Right? Porque este with whom es académico. Cuando usted quiere escribir una investigación, lo va a utilizar ahí. Dígame, Jonathan.
No sé, nosotros hicimos una pregunta bien similar. No, no sé si se la puede leer la compañera, yo porque no la anoté, pero la hicimos para que usted nos diga si estaba bien, porque sí, al parecer usamos esa gramática. Sí, la vamos a revisar, pero la vamos a revisar mañana, porque tenemos mañana. Su oración y sus preguntas, ¿ok? Ok, bueno. Ahora, ¿qué otra pregunta tienen acá? ¿Solo esta? Ana, ¿le quedó claro cómo se va a utilizar? ¿Sí? Es la misma, lo mismo estamos preguntando. ¿Ok? Muy bien. Ana, ¿Gerardo? Sería, ¿which park are they going tomorrow morning? Ok. ¿Which park are they going tomorrow morning? They are going to the Central Park. To the Central Park. Very good. They are going to the Central Park. Excellent. Very good, guys. So we have there the questions that we have created. Para mañana nos queda el grupo de Aide, el grupo de Jonathan, el grupo de Karen. Solo esos tres, ¿verdad? El grupo de Cristela, creo. Cuatro grupos. Preparen una oración y sus preguntas. ¿Ya vieron lo que vamos a corregir en estas oraciones? En estas preguntas, hagan los cambios que tienen que hacer en sus preguntas. ¿Ok? Ahora, déjenme pasar asistencia rapidito. Chicos, enciendan su cámara. Después le van a quitar los puntos. Ana Alicia Valle. Presente. Brenda Yamilet. Presente. Daniela María. Presente. Edwin Leonel. Presente. Fátima Joana Tejada. Presente, teacher. Gerardo Antonio Colocho. Presente, teacher. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente, siempre. Jaira Donis Martín Molina. Jonathan Alexis González. Presente. Juana Eucera García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente, teacher. Miriam Arely Romero Luna. Sandra Maricela Cepeda Alfaro. Presente. Teresa de Jesús Ramos. Presente. Verónica Martínez Dueñas. Presente. Thank you so much. So now, guys, we're going to stop right there with our class. And for today, I will stay with Katia Carolina Parada Trejo. Right. Bueno, no está acá aquí, por si alguien se quiere quedar, queda ese espacio vacío, que no está Katia Carolina este día. Right. So, the other ones, ya son las 10, podemos desconectarnos y nos vemos mañana. Bye, Aide. Bye. Bye, everyone. Bye. 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 Chao, chao. Chao, chao. Good night. Have a beautiful night. Bye. Teresa. Yo sé que se quiere quedar.